Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Les traemos el comentario de esta Winners Round 2 de dobles en LCA. Aquí estoy acompañado por Rey. ¿Qué tal, mi Bencho? Vamos a ver qué tal. Va contra los campeones de la semana pasada y semana de pasada, el poderísimo Diego y la prostituta y de Emilia. Vamos a ver qué tal. Contra OVA, LCA OVA y LCA Toon. Espero no nos critique Toon por este comentario, comentario tan pues mediocre que se va a hacer, porque detalla tan profesional tenemos este comentarista jugando, que narró Ivo, por cierto. Yo le puedo hacer mejor si quisiera. Pero me digo, ¿y en francés? Exactamente, lo puedo hacer de un idioma diferente. Bueno, comenzamos con esta Winners Round 2 en Bartfield. Bien, vamos a ver qué tal se desempeña ahora con su y Toon con su banjo. Es la primera vez que lo veo usando esta cosa. ¡Y se suicidó! Casi lo salva Emil, pero no, no fue suficiente. Y vemos al abuelo ahí, como siempre, usando muy agresivo, metiendo presión. Y le funciona, bueno, menos en esa situación donde recibió un plumazo, un pajarazo exactamente de Kazubi. Fíjate que esos jabs a Outsmash, un invito bastante bueno por parte del equipo de seguro de que lo vamos a ver al menos una vez en el test. Sí, o a Outsmash o a Forward Smash, eso también. Y si no mata es muy buena forma de conseguir daño. Se cayó, tú. Los dos del equipo azul se han caído y otra vida del equipo azul es tomada otra vez. ¿Crees que se suicide? ¿Crees que haga un gun upside? Yo creo que aplica bastante con la ventaja que tiene. Con eso terminaría en el match totalmente. Y el high recovery, pero no alcanza a cubrirlo. Ova. No sé, Ova se ve un Ova diferente hoy. No se ve que esté concentrado. ¿Tú qué piensas? Es un Ova post LOL. Sí, es un Nova que está midiendo, ¿no? Que todavía está empezando a jugar. Aunque realmente, ¿qué es OVA? ¿Qué es OVA? Eso nos preguntamos todos. Pero bueno, este jugador en verdad tiene el talento, pero pues a veces nada más le da por... Y van varios envidas, pero va ganando porcentajes. Sí, el banjo está en números muy rojos, pronto se va a ir, se nos va a ir este banjo, pero es escurridizo y todavía tiene esas plumas para conseguir un poco de invencibilidad. Y yo creo que con un Sai B puede llegar a matar a un poco más de bien, sí, bien, Gunnside, sí, eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Para ver dándole al público lo que más le gusta. Rico. Vamos a ver un sándwich de oso hormiguero. Qué rico. Hoy a sándwich. Ok, bien contestado. ¿Otra vez? Casi se lo traga. Un brochazo, me mojó la brocha. Tenemos el... No nos traiga. Y cubrieron las dos opciones. Cubrieron dos rolls. Nowhere to run. ¿De spa? Sebre. Smashville y Yoshi's The Brawl son los que banearon. EX y Emil. Maldito, yo quería el de manzana. Sí, sí. Coliseum. Vamos al mundo de Fire Emblem. Coliseum. Pero en Omega. Bonita. Calmadita, tranquila, ¿no? Para el anciano que es Ova, ya no está tan legal. Bueno, vemos ahí un pit blanco, no es un pit oscuro. Pues y creo que ya sacó su verdadero color. Es como cuando Goku al principio empieza de poco a poco, ¿no? Primero Super Saiyajin, luego Super Saiyajin 2, así, hasta que llega Super Saiyajin. Dios. Sí, pero este es Super Saiyajin Saiyajin. Pero este es Blue. Entonces es Super Saiyajin. Se está bloqueando la abuela. Emilio con el jab.
podemos hacer el trailer bien como si... Lo trató de salvar Oba con esa flecha, pero no fue suficiente. Está chilenita. Me encanta ver el abuelo jugar. Y tenemos ese Flurry Attack, puede ser un minuto invadores, ¿no? Igual que el de Indy. Sí, claro. Yo siento que la estrategia de Oba ahorita va a ser usar la flecha para ver. Y Oba no te incluye a nada. Pues están tratando de proteger a Banjo y Kazooie, que se están aventando demasiado. Lo que estoy viendo es que Banjo se avienta mucho y Oba tiene que ir y arreglar lo que su compañero está haciendo. Porque sí, no, definitivamente creo que su personaje debería jugar más como de bajo. Ajá, como más al estilo High Score, ¿no? Exactamente. El estilo High Score ha sido espallado. Y no han perdido ninguna vida los del equipo rojo, podemos ver, esto es impresionante. ¡Pro controller! Sí, sentimos eso, van 1-0. Sí, claro. Mira, si Banjo puede hacer algo para quedarse con esta vida. Y el equipo rojo la parry, ¿eh? Showing no respect. No respect at all. Y ahí estaba buscando el show por parte de Mirio, pero no lo logra. Que ambos ya están en la muerte. Sí, claro, tienen que cuidarse de Emil porque Emil es el que hace los kill confirms para poder. Hace los pases para los kill confirms. Esto es lo que nunca use el rodillo, ¿no? Muy poco. ¡Y ese spike! No, ese zombie casi se lo lleva. Tenemos un nuevo update, su última vida 195. Está muy sangrado el... ¿Y qué onda con ese Banjo? Apenas tomó la vida y ya están números rojos. Acaba de nacer. Se lleva la vida del dolor. Sin embargo... Necesitan dos rojos. Milagro. Y no lo conseguirán. El coletador no está para matar. ¿Sí? Muy bien. GG's indeed. Vamos a ver si lo podemos hacer. Por ahora vamos a ir contra Potter y C. Pero si era bueno.